De Arte, Nancy Massa y Silvana Castro, respectivamente. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Gracias. Bien. Ya son amigas de la casa. Porque... somos del staff. Ya prácticamente. Siempre hay una vuelta de rosca más en esta historia de la obra de Polivalente. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada. Estamos, bueno, la semana pasada recibí un llamado de uno de los representantes de la empresa, que nos decía que, bueno, que se estaban yendo de Tandil, que bueno, tenían algunos obreros que estaban limpiando y demás, que ya no iban a estar más. ¿Pero no era la empresa que tenía que hacer la otra parte? ¿Cómo es la historia? Sí, era la empresa y supuestamente que iba a terminar. Lo que pasa que yo entiendo desde el lado de la empresa porque, bueno, no tenían contrato firmado, que era lo que rumoreaban en algún momento, que si bien se habían hecho cargo de venir, empezar a hacer la limpieza de obra, bueno, los tiempos se fueron postergando y ellos obviamente no podían sostener más el tener empleados y demás. Yo desde ese lado lo entiendo perfectamente. O sea, que la provincia no firmó finalmente el contrato. No, no tienen contrato firmado y no tienen todavía una fecha de que van a firmar ese contrato. ¿Qué? Qué impotencia, ¿no? Qué bronca. Porque a ver, ya estaba y nada, siempre falta algo. Sí, es como este destrato, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Como que nadie se hace responsable ni eco de nada y cada vez que se habla y se dice se va a empezar, después cuando pasan estas cosas uno se da cuenta que no es tan así, que las cosas no están tan claras, que las cosas no están tan fehacientemente hechas y pensadas para que sucedan. Bueno, básicamente no estaba firmado el contrato, pequeño detalle. Sí. Que ustedes tienen que enterarse por la empresa, ¿verdad? Porque no es que se los comunicaron oficialmente, ni que se va a firmar, ni cuándo, ni nada no, por el estilo. De hecho, el presidente del Consejo Escolar se enteró por mí cuando yo le notifiqué. Bueno, dijo, vamos a averiguar, el municipio lo mismo. Y bueno, sí, ¿y la realidad es esa? ¿Y después hizo alguna comunicación oficial? No. No, lo que vimos en los diarios por ahí, que supuestamente hay una fecha en agosto que dio el presidente, los consejeros escolares. Nosotros no nos llegó esa información, la empresa no, porque ayer estuve en contacto con la empresa otra vez y no tenían una fecha ni tienen nada, y menos los plazos de obra, que están hablando de 3 meses de plazo de obra. Hace 8 meses que la obra está parada. Si fueran 3 meses, o sea, dejamos a fin de año, estábamos con trabajando, había 25 o 30 obreros y de golpe, bueno, quedamos sin nada. Bueno, y si eran 3 meses nada más que están faltando, uno se cuestiona, ¿no? Sí, todo... si valía la pena todo este movimiento. Sí. Además, las fechas estas surgen cuando por ahí uno empieza a aparecer o a moverse y decir, no sabíamos, la empresa se va, entonces ponen como una nueva fecha como para dejarnos contentos y como para decir, bueno, 3 meses, tal fecha. Lo mismo pasó en mayo. O sea, se habla, pero en definitiva a las palabras se las lleva el viento. Bueno, a ver, si me dicen que sale esa información desde el Consejo Escolar, que en agosto se retoman las tareas, y ustedes saben desde la empresa que está firmado el contrato, todo bien. Pero si eso no ocurre, las palabras se las lleva el viento, como decía. Y sigue este descreimiento, sigue esta frustración que se tiene desde que siempre uno dice, y pasan las cosas, o sea, donde tenemos una luz de que por ahí... todo se va a reactivar, pasa algo que vuelve todo para atrás. Entonces, bueno, y es como que ya tenemos recuerdos y experiencia en esto, ¿no? Acordémonos que hay una losa que no se pudo usar por el tiempo que estuvo la obra parada, y ahora también hay una obra parada con un montón de cosas que quizá están haciendo un deterioro o van a hacer un deterioro que no sabemos de acá cuándo. O sea, es como que todo se alarga, todo se estira. Yo recuerdo en otro momento que, bueno, ahí estaba la obra, no dependía de la unidad ejecutora, sino de la DPI, donde hubo autos confiscados, sí, y que estaban en el terreno y se los fueron sacando todas las cosas, ¿no? ¿Te acordás de un sereno que había animales, unas gallinas, unas cosas, y todos quedaban dando vueltas? Nosotros estábamos en el recreo con los chicos y las gallinas quedaban dando vueltas porque estaba la obra en juicio. Bueno. Esperemos que esto se destrabe, si es por ese motivo, se destrabe pronto, se firmen, nos comuniquen, nos informen un poco qué es lo que está pasando, porque tampoco nosotros estamos hablando de las fechas, todo por no hay nada oficial, y bueno, no hay una fecha, no hay nadie que se haya comunicado, nos diga, bueno, precisamente se va a firmar el contrato, estamos todos acá, bueno, se arrancará en agosto o cuando fuese que haya que arrancar,
bueno, por lo menos uno tiene una respuesta para darle a la comunidad. Ya hemos hecho tantas notas que no sé cómo cerrarlas, ¿no? Ustedes usaron una palabra que me parece que sería el gran título, que es de estrato, ¿no? Entonces, lo usaron ustedes y me parece que ese es el, es lo que resume todo lo que está pasando, ¿no? El destrato con las autoridades, con los docentes, con los padres de los chicos, y lo que es peor de todo es los chicos, ¿no? Sí. El destrato para con los chicos que van pasando, las generaciones van egresando y Polivalente nunca está terminada, ¿no? La bronca y la impotencia, lo hemos charlado con los chicos también, la bronca y la impotencia de los chicos y este sumarle descreimiento de nuestras autoridades y de nuestras instituciones, lamentablemente. ¿No? Sí. Bueno, ¿algo más? No, nosotros en el próximo capítulo. No, nosotros queríamos agradecer a través tuyo a todo, en realidad al periodismo de Tandil, porque siempre ha estado, nos ha apoyado y están preocupados, y esa preocupación real de qué es lo que nos pasa a la escuela y qué pasa con la obra. Y están muy atentos de todo eso. Así que muchísimas gracias a todos de parte de la comunidad de Polivalente. Gracias a las dos por venir. Es lo menos que, lo menos que puede hacer el periodismo, acompañar. Es lo menos. Gracias Nancy, gracias Silvana. Gracias. Directora y vice del Centro Polivalente de Arte. En este nuevo capítulo, la empresa que supuestamente iba a arrancar el final de la obra, que era un 20% aproximadamente, se...